Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar la Santa Misa. Vamos a pedir por todas las personas que están necesitadas de nuestra oración. Vamos a pedir por las personas que están enfermas, los que se sienten solos, los que están desilusionados, caídos. Vamos a pedir por los sacerdotes. Vamos a pedir por todas las personas que no tienen la situación de poder tener la Santa Misa todos los días. Pedimos también por los que están internados, los que están en terapia en algún lugar. Pidamos también por todas las personas que están pasando un momento difícil en sus vidas. Y también vamos a pedir por todas las personas que están pasando la toma de una decisión importante. Vamos a pedir por el Perú, que también está pasando un momento difícil, social. Vamos a pedir por todas las personas que aún no conocen el amor de Dios. Pidamos también a la Virgen Santísima que proteja y acompañe a las comunidades que ya comenzaron la novena de Navidad, los que están bajo el patronazgo del Niño Jesús. Vamos a pedir también por todas las personas que necesitan de esta interioridad, de esta oración, de esta presencia de Jesús. Pidamos también por todas las personas que trabajan en misioneros digitales. Pidamos también por todas las personas que llevan la palabra de Jesús. Le damos gracias al Señor, Dios de la vida, por todas las personas que hoy están celebrando su cumpleaños. Vamos a encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuerda, se tiende como un león, como una león. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine del mar hasta el otro y desde el río
hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol, que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, aleluya, que ordenas todo con firmeza y suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la prudencia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boaz, y la madre de esto fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de esto fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé fue padre de David. David fue padre de Salomón, y la madre de esto fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías. Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón fue padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliashim, Eliashim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Acuín, Acuín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el desierto en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy bien, señoras y señores, hoy nos toca hablar de algo tan importante como es la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús nos marca, en primer lugar, de que Jesucristo sí existió. Ahí está. Por eso hoy comenzamos la novena al Niñito Dios con esta característica. El niño Dios sí nació. Jesús vino a nuestra historia. Jesús viene a nuestra historia. Ayer hablaba con un sacerdote, con el padre Sergio, y le decía, bueno, algo que había leído del Papa Benedicto XVI. Cada vez que vemos a un sacerdote que cometió un pecado, nos tiene que recordar que otra vez Jesús viene a nuestra pobreza, a nuestra miseria, a nuestro mundo, a nuestra mundanidad. Porque obviamente ustedes nos ven a los sacerdotes como que no somos pecadores o qué sé yo, creen eso. Pero no, sí lo somos, sí lo somos. Pero lo hablaba ayer con este sacerdote y le decía, che, ánimo, ánimo, Padre, porque vos tenés la posibilidad de que con ese pecado que has cometido, redimirte vos y redimirnos a nosotros. Porque otra vez Jesús en vos hace sagrado algo que era mundano. Y Jesús vino a nuestra humanidad, vino a nuestro mundo, vino a nuestra historia. ¿Para qué? Para mostrarnos que Él nos ama.
Por eso hoy te quiero repetir a vos, más allá de la oscuridad que estás teniendo, más allá de las miserias que estás viviendo, más allá del pecado que hoy está habitando en vos, ese pecado que no te deja dormir, esa macana que cometiste, ese error que te ha generado un antes y un después, hoy Jesús quiere decirte, che, yo vengo a tu historia, yo vengo para darte un cambio, yo vengo para que todo lo que vos has vivido antes, hoy vivas de una manera distinta. No sé si mayor, mejor, peor, pero distinta. Hoy Jesús viene a tu historia. Y por ese mismo motivo también paso a un segundo punto. Tenés una historia. Y cuando leíamos toda esta tracalada de nombres, hay un montón de gente que pasa que no ha cometido muy buenas cositas. Pero sin embargo, Dios se ha valido para obrar. Porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Dios sigue mostrándote a través de todo esto, de que vos tenés una historia de vida. Cosas lindas, cosas no tan lindas. Personas que te han ayudado, personas que no te han ayudado. Todo eso marca tu historia y todo eso hoy habla de vos. Todo eso hoy habla de quién sos vos. Todo eso habla de tu historia de vida. También mis cosas han marcado, mi historia de vida también me ha marcado. Hay muchas cosas que me han llevado a cambiar hasta el modo de ver mi vida, pero por cosas que yo fui viviendo. Capaz que si ese cura no trataba mal a mi mamá cuando yo era chico, capaz que si ese cura no la trataba mal a ella, capaz que no me hacía reflexionar hoy yo como cura de no querer ser así. Cosas que también he ido pasando, ¿no? Personas que también a mí me han lastimado y me han herido y capaz que me han hecho más fuerte. Y bueno, creo que eso también marca en tu historia. Personas y situaciones que han aparecido de tu historia de vida que hoy te llevan a hacer y pensar y actuar de una manera totalmente distinta. Por último, el Señor nos sigue hablando de que siempre hay un destierro, siempre hay situaciones en que nos corren de nuestro hábitat o nos sacan de nuestro hábitat para que cambiemos y para que hagamos de un desierto una ciudad, de una zona de animales en un hogar. Dios te da la gracia de poder transformar lo que te rodea, incluso cuando te dejan en el desierto. Incluso cuando te corren de tu hábitat, incluso cuando te sacan de tu espacio. Dios te ayuda a tener esa capacidad de generar una ciudad en el pleno desierto. Eso es lo que pasó con los israelitas. Lo han corrido de su tierra prometida, lo que era su todo. Pero sin embargo allí, al desierto que lo corrieron, volvieron a armar su ciudad. Volvieron a armar su historia. Volvieron a armar su camino y su rumbo. Bueno, vos armá tu camino y tu rumbo. Armá tu historia de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad y aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te suplicamos, Padre, que nuestra ofrenda sacramental nos haga agradables a ti, para que podamos participar de la eternidad de tu Hijo, quien con su muerte venció nuestra muerte. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora reparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Ah, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de celebrar. Que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriaga, agua del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo conforta, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas esconde, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte llama y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con el don celestial, te pedimos, Dios Todopoderoso, que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámpara encendida, en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hagamos una Ave María y nos encomendemos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver lo siguiente. El lunes vamos a tener un retiro espiritual. Martes vamos a ver si el martes y el miércoles bendecimos todos los niñitos, Dios que tengan, pesebre que tengan, todos los objetos religiosos para esta Navidad que tengan, para que queden súper ultra bendecidos. Y ánimo que hasta el cielo no paramos. Y nos vemos esta tarde que tenemos rosario, ¿sí? Y mañana también tenemos rosario, aunque vamos a ver qué pasa con la Argentina. Te mando un abrazo. Y hasta el cielo no paramos. Y ahora vamos a cambiar y vamos a decir, algo bueno está por venir. ¿Te parece? Algo bueno está por venir. Para que lo pensemos en todo este tiempo de 2023 que se viene. Salve, oh reina, dulce madre nuestra. Toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.